Los gritos de Virginia de la Cruz en el Congreso de Zacatecas se volvieron virales hace unos días. Le decía donde esta madre exigió a diputadas, diputados que hicieran lo propio también, pues esto ocurrió hace un par de días y ya hubo consecuencias, le decía. No sé si ya están conformes las familias, espero que no, porque hay mucho que hacer todavía. Y para hablar de este tema, voy a saludar esta mañana con mucho gusto a la señora Virginia de la Cruz, quien es pues parte también de un colectivo de búsqueda allá en Zacatecas. Señora Virginia, muy buenos días. Sí, buenos días. Gusto de saludarle, gracias por recibir esta llamada. Gracias a ustedes. Le decía a nuestra audiencia, Virginia, pues que el caso de usted es lamentable y que también lamentable es que en el estado de Sonora, su servidora, en una investigación hace 2 años, documentó el mismo viacrucis que usted vivió, el mismo viacrucis donde las autoridades ya habían encontrado, de los casos que documenté yo, al menos cuatro casos, personas que habían sido incluso encontradas a los días de haber desaparecido con nombre y apellido y estaban ahí en CEMEFO u otros cuerpos en la fosa o en las fosas comunes de algunos municipios y las familias no estaban enteradas. Esa es su historia también, Virginia. Afortunadamente, después de este hecho que usted acudió con gritos, con llanto, con dolor allá al Congreso de Zacatecas, ¿ha tenido avances en su caso? Cuéntenos, por favor, Virginia. Mire, hasta ahorita, pues ya llevan pues ventaja, ¿no? Ya tengo una ventaja, pues de que perdidos, ya fueron despedidos 2 personas. El señor este, ¿cómo se llama? El fiscal general no me ha dejado de llamar, pues sí, él me dice, ¿verdad?, que va siguiendo mi caso y todo. Entonces yo por ese lado me siento un poquito tranquila, no al 100%, pero un poquito tranquila. Entonces me han estado informando, ¿verdad?, que se sigue siguiendo a mi caso. Y pues sí, yo vuelvo a repetir, ¿verdad?, que no se dejen las madres buscadoras, que sigan adelante, que hablen, no se queden calladas. Sí. Entonces, pues sí, porque esto no debe de estar pasando, no debe de pasar todo esto. Sí, Virginia, nosotros dábamos la nota, bueno, leía este hecho que usted pues acudiera allá al Congreso, destapó el problema que se está viviendo allá en Zacatecas y en muchos estados también estamos en situaciones de verdad con esta crisis forense de la que pues no nos atrevemos a hablar muchos o de lo que no aceptan también las autoridades. Dábamos la nota ahorita que habían destituido a 2 funcionarios. ¿Fueron destituidos o fueron detenidos? Pues hasta donde yo sé, nada más fueron destituidos. Ok. ¿De sus cargos? Sí, de sus cargos. Bien. Pero lo que yo le comentaba por ahí al señor Tal, ¿verdad? Pues que no estoy tranquila porque aunque hayan despedido a esas 2 personas de su cargo, se quedan las pinches viejas putas ahí. Entonces esto no lo aguanto. ¿Por qué? Porque van a entrar otros y van a seguir haciendo lo mismo, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque fue uno de los jefes el que estaba adentro cuando yo llego ahí, que tenía la vieja sentada en sus piernas. Entonces, aunque destituyan a ese personal, las pinches viejas siguen ahí, fue lo que yo estoy comentando. ¿Usted yo no las quiero ver ahí? ¿Usted era atendida de mala manera? O sea, ¿hubo negligencias, omisiones, maltrato en la atención? Bueno, vamos a retomar un poco la historia. Su hijo de 21 años desapareció, ¿qué fecha? De noviembre pasado. Si nos puede hacer un recuento, por favor.
Mi hijo desaparece el 2 de noviembre. Entonces, haga de cuenta que, pues, mis vecinas, mi hija, mi tía, mamita, no se apuren. A lo mejor y se le hizo fácil y anda con unos amigos. Y yo le dije a Diana, mi hija, le dije, hija, tú sabes bien que Alejandro jamás ha hecho eso. Y de perdido, si haya ido por ahí, él me hubiera hablado. Mamá, no se preocupe, voy a irme con mis amigos o qué sé yo. Aparte, yo no le conocí más de 3 amigos que tenía mi hijo. Sí. Él no llegaba después de las 10 de la noche de su trabajo. Llegaba, si acaso, a las 9:20, 9, más tardar él llegaba de su trabajo. ¿Es su hijo menor? ¿Era su hijo menor, Virginia? Así es, fue el último mi hijo. Yo tengo 3 hijos. Okay. Pero nada más, y mi hijo vivían aquí, nada más. ¿En qué parte de Zacatecas viven? En Guadalupe, Zacatecas. Bien. Desaparece su hijo el 2 de noviembre, justo el Día de Muertos, el 2 de noviembre, y usted empezó a buscarlo, acude a hacer la denuncia a los cuantos días u horas de que desaparece su hijo. Yo en este mes, le hablo a una de mis hermanas de Río Grande, Zacatecas, y le dije, ¿sabes qué, hermana? No encuentro a mi hijo. ¿Cómo es posible? Entonces, hace como 1 año y medio, estuvo allá mi hijo con ella. Consiguió luego trabajo ahí enfrente de donde ella vive. Dice, véngase para Carmena, vamos a buscarlo aquí. Me llevó hasta más para allá, a los ranchos, pegando fotos, pegando donde quiera, pegábamos fotos, preguntábamos por él, nada. Entonces yo no recordaba en qué mes fui a poner la denuncia. Yo ya andaba muy mal. Recibo terapia psicológica, psicológica. Entonces haga de cuenta que ya el día, yo dije, ya es mucho tiempo que mi hijo no aparezca. Entonces ya le dije a mi hija, ¿sabes qué? Voy a ir a poner la denuncia. Y me dijo, sí, mamá, haz lo que corresponde. ¿Dentro del mismo mes, Virginia? ¿Fue dentro del mismo mes de noviembre? No. Me presento yo el día 9 de diciembre. Okay. A poner la denuncia. Entonces haga de cuenta que ese mismo día me atienden, se portaron muy bien los de ahí, sí, me pusieron atención, llevé fotos, llevé pues lo necesario. En ese momento un oficial me traslada a la CEMEFO, me traslada a él, dice, para consultar su denuncia, señora. Vamos a la CEMEFO, muy bien, me acompañó, me llevó hasta ahí, me sacan ADN, doy el número de mi teléfono, calle, todo. Entonces doy fotos. Entonces yo no me explico por qué, si mi hijo muere el 29 de noviembre, el día 30 de noviembre mi hijo ya estaba ahí, ya lo tenían. Yo me presento el 9, óigalo bien, el 9 de diciembre, y mi hijo tenía apenas días ahí. Me quitaron ese privilegio de yo abrazar a mi hijo nuevamente, de despedirme bien de mi hijo, porque las pinches putas dijeron, no hay nada, no nos ha llegado ningún cuerpo con esas características. Qué difícil. Cuando mi hijo ya tenía apenas días ahí, sí, nos mostraron algunos cuerpos y ninguno coincidía con el de mi niño. Y ya lo único que me decía, cuando haya noticias, le vamos a hablar o vamos a acudir a su domicilio. Sí. Mentira, señorita, mentira. Yo cada vez que iba, nomás me enseñaban de 10 a 12 cuerpos. Sí. Esto es lo que nos ha llegado de noviembre hasta la fecha. Ninguno coincidía con mi hijo. Sí. Después, cuando podía nomás a ver su foto de su niño, y les volví a enseñar yo foto, y me decían, no ha llegado ningún cuerpo. Ya no me mostraban los cuerpos, ya nomás me decían, no hemos recibido. Pero algo me decía que mi hijo ya estaba ahí, porque yo no dejaba de irlo a buscar. Sí.
Nunca recibí una llamada de ellos. Nunca, nunca. Sí. ¿Usted no dejó de ir, Virginia, durante estos meses? ¿Hasta qué fecha le avisan? ¿Cómo fue el aviso? ¿Fue personal a su domicilio? ¿Le hablaron por teléfono? ¿Qué fecha fue la que usted recibe esta noticia de que su hijo pues había sido localizado? A mí nunca me hablaron ni nada de eso. Yo el jueves pasado, antepasado de ir a buscar a mi hijo nuevamente ahí, yo acababa de sepultar a mi madre. Iba con un dolor que no se imagina. Entonces, yo a mi madrecita me arrimé ahí a su cajón y le dije, mamita, usted ya está en el cielo, hable con Dios. Yo no puedo más sin ver a mi hijo, acérquenmelo. Sea como sea, pero yo ya quiero ver a mi hijo. Venga, descansó el jueves. Y ya le dije, llévame por favor a la CEMEFO. A ver si hay alguna noticia de tu hermano. Sí, mamita. Y nos fuimos, llegamos antes de la 1:00 p.m. Porque no se me habló nunca, señorita, nunca. Sí. Por mí misma. Y ya así estoy. Y les digo, les toco porque esa maldita oficina siempre está cerrada. Y les dije, soy Virginia de la Cruz López. Vengo a ver si tienen noticias de mi hijo, José Alejandro de la Cruz López. Me dicen, trae su email y otra foto de su hijo. Aquí las traigo, se las entrego. ¿Se viene sola? Le dije, no, viene mi hija. Háblenle. Ya le hablaron, amiga, pero ya me estaban enseñando su carita. Qué dolor, señora Virginia, de verdad. Yo leí que usted había perdido también a su madre y que fue justo primero su mamá y a los días le entregan el cuerpo de su hijo. ¿Usted lo sepulta? ¿En qué fecha sepulta a su hijo? A mí me lo entregan muy el jueves y a mí me lo entregan el viernes por la tarde. ¿El viernes 12 de julio? Sí, pues es que no recuerdo fechas, pero sí fue por... Luego, a los 8 días que sepultamos a mi madre, que encontré a mi hijo a los 8 días, también el jueves. Uh-huh. Y yo a mi hijo sepultó un sábado. ¿Por qué? Porque mi hijo ya no era mi niño, era una calavera. Qué difícil, Virginia. Yo, de verdad, son de estas entrevistas que duelen, que llegan al alma, porque pues hemos pasado por situaciones pues difíciles, pero el dolor de una madre, el escuchar el llanto de una madre, pues llega y estremece el corazón, nos duele escucharla. Y yo quisiera, para que se tranquilice y esté usted un poco más en calma, nada más que nos... Si quisiera compartir con las personas que están viviendo una situación o que pudieran estar viviendo una situación, que tienen una persona desaparecida, si quiere hacerles algún llamado, si quiere compartirles algo. Que no se dejen, que hablen. Y los malditos amenazan que esto y el otro. Pero no, que no tengan miedo a hablar. Que no tengan miedo a hablar, y menos si se tratan de sus hijos, que reclamen hasta el último rincón, que les enseñen el último cuerpo que haya en ese rincón, porque puede estar ahí su hijo. Yo estoy enferma, señorita. Mi hijo, olvídense, mi hijo. Ni siquiera me decía qué le falta. Él se asomaba al refrigerador a ver qué faltaba. Y ya en la tarde que llegaba él, traía huevo, traía sus tortillas. Sí. ¿Deja dos hijos? ¿Deja su hijo? ¿Dejó a dos hijos? Bueno, José Alejandro de la Cruz López, ¿tenía dos hijos? No, mi hijo. No, mis dos nietas son de mi hija. Ah, ok. Son también de su... porque también hace el 28 de septiembre va a cumplir 3 años mi yerno de desaparecido.
El que llama Jesús Adolfo Villagrana Vázquez. Ok, también desaparecido. Y también. Virginia. Mi niño Clampi, señorita. Sí, Virginia. Y llegaba y me daba a mí. Y luego le decía, ¿por qué te dieron ahora nada más de 5? Sí. No porque me interesaba el dinero. Simplemente de que no se lo fuera a gastar en cosas que no debía. Claro. Y dice, mami, ¿y eso por qué pasé con mi hermana? Ajá. Y le dejé 200 pesos. 21 y años. Regreso, 21 no te años. Por el... Sí. Estás al pendiente de nosotras, dijo. Sí, 21 años tenía José Alejandro de la Cruz López. Sigue este caso porque gracias a la valentía de Virginia, pues esto se ha viralizado, se ha hecho y se ha convertido desde hace una semana nota nacional. Hay casos iguales o peores también, de verdad, que el de Virginia, que el de su hijo, negligencias, omisiones por parte de las autoridades, y es parte de esta crisis forense que se está viviendo en el país, donde en Sonora recuerde que estamos dentro de los estados con más desapariciones, estamos entre los 10 estados con más desapariciones a nivel nacional, y era importante tocar este tema. Yo quiero agradecerle, Virginia, le mando un fuerte abrazo, yo sé que está pasando por un momento muy doloroso, y unimos nuestras oraciones para usted, para que llegue la calma, porque sé que muchas mamás, ahorita están buscando algún familiar, no lo han encontrado, y algunas dicen, no sé qué es mejor, si encontrarlo y mantener, y descansar un poco, o mantener la esperanza viva de que pudiera estar en algún lugar, en algún espacio. Entonces, yo sé que pues no hay dolor más grande que perder a un hijo. No soy madre, pero lo sé por mi mamá. Así que le mando un abrazo enorme y deseo que usted se encuentre más tranquila en los próximos días. Muchas gracias por recibirme esta llamada. No, gracias a ustedes. Gracias. Madres, familias que traen desaparecidos, no se vendan. Y no se dejen, no se dejen. Gracias. Gracias. Ahí está el mensaje de Virginia de la Cruz, mamá de José Alejandro de la Cruz López. Doloroso.